Como vieron en el título de este video, la cosa se está complicando en Dajabón, en donde les mostraré imágenes y videos de lo que está pasando en la frontera de Dajabón con Haití en este preciso momento. Antes de continuar con el video por el cual usted le dio clip a este contenido, por favor dele a me gusta, comparte el video para que así le llegue a cada dominicano que se encuentra por el mundo. Quiero que vean este video y le presten mucha atención a estas palabras que dice este dominicano, en la cual él tiene mucha razón, porque yo veo en los comentarios distintas personas diciendo lo mismo, de que ya no hablen del tema haitiano. No sé con qué finalidad lo hacen, pero vamos a ver este video. Mira, la verdad es que hay que tener paciencia con esta gente. Que no, que ellos están cansados de que estén hablando que haitiano, que haitiano, que haitiano. Como están hablando ahí unos cuantos en comentarios. No, porque ¿de qué vamos a hablar? ¿4 millones de chinos que hay allá en RD? ¿O 4 millones de venezolanos que hay allá? Que es el principal meollo de la economía y de dominicana. Es esa, que tenemos medio y metido allá. Que quieren que nos quedemos callados, hasta mismo dominicano hablando disparate sin saber. Gente con un quinto grado de primaria en la cabeza, analfabeto, como le digo yo. Acuérdame de esa vaina, porque ¿de qué vamos a hablar? ¿De 4 millones de alemanes que hay en RD? ¿O de canadienses? Y pendejo, coño, que están ustedes, coño. ¿Creen que son tigres? ¿Quieren distorsionar la cosa? De eso, es el tema principal de cabecera de República Dominicana, la invasión haitiana, no es otro. Es su tigueraje. Y estoy ya también dominicano, traidor, analfabeto. Déjenme en los comentarios de este video su opinión de este tema. ¿Ustedes piensan que ya no debemos de hablar más del tema haitiano, que ya está bueno ahí, que lo que ellos hagan en la frontera, lo que ellos no hagan en el país, lo que ellos nos digan, nosotros tenemos que ignorarlo y dejar que ellos hagan lo que ellos quieran? Déjenme en los comentarios si ustedes están de acuerdo o si están en desacuerdo con este tema. Quiero decirle algo al pueblo dominicano respecto a eso que está sucediendo ahí, de las tres cosas que pasaron. ¿Vieron cómo ese nacional haitiano fue supuestamente a amenazar a esa doña o hacerle daño o algo? Se lo llevaron los guardias, los policías. Y después salió el hombre hablando de que él quiere a Leonel de nuevo otra vez, quiere a Danilo. Que esos dos traidores sí lo trataban bien a ellos. Y ustedes vieron cómo la inmigración estaba ahí, la forma que ellos tienen de ser parte de todo lo que le está pasando hoy en día al pueblo dominicano. En primer lugar, si los gobernantes de este país tuvieran vergüenza y fuera un gobierno Dios, Patria y Libertad, que el pueblo nunca ha votado por un gobierno Dios, Patria y Libertad, nunca. El pueblo aquí ha votado por gente sin vergüenza, traidores, gente que no tienen ni un poquito de vergüenza, así, porque ellos saben que muchos dominicanos sabemos la verdad, sabemos lo que ellos son y siguen hablándole mentira al pueblo, como este que está sentado ahí. Pues sí, entonces los problemas migratorios de este país no se van a resolver usted votando por estos sin vergüenza, porque mire cómo que migración trabaja aquí. Emigración lo que nos hace pasar vergüenza internacionalmente a nosotros, porque si aquí se gobierna con ley y orden, usted no tiene que estar deportando a nadie. Todo el que no esté aquí con los papeles conforme a la constitución, porque hay muchos documentos, muchas cédulas irregularmente, que no es conforme a la constitución, sino que ese de ese mismo que él está hablando, de Leonel y de Danilo, esos dos bandidos le dieron papeles, pero no conforme a la constitución, sino conforme a los organismos infuncionales y a las Naciones Fundidas, que le dan órdenes a todo el que se sube ahí. Esos fueron los papeles que le dieron ellos a ellos, que no deberían ni en las elecciones, no deberían estar votando. El dominicano no debería de permitir que los nacionales voten en las elecciones, por ejemplo, por lo menos en estas elecciones de ahora, porque ustedes tienen dos candidatos que son Roque Payá y Yadira Marte. Ustedes tienen por quién votar. Y el dominicano que se respeta y que tiene vergüenza, entiende que esta gente lo que han gobernado y lo que gobiernan, lo que tienen es un relajo en la Junta Central Electoral y cada 4 años, porque ellos no deberían de votar, porque no tienen papeles legítimos para votar
no están legítimamente empapelados para votar, no, pero ya le dieron cédula, no sé qué cédula fue el que le dieron, dieron una cédula para votar. Porque aquí lo que son unos... Ellos no les da vergüenza que nosotros sepamos que esos son papeles irregulares. Pero esos votos ellos los reciben porque le conviene a ellos. Pues sí, pueblo dominicano. El maltrato que se le da a esa persona no es así que tiene que trabajar la inmigración. Es con ley y orden. Los haitianos que están hablando hoy cosas disparates, están hablando muchas cosas, están hablando por el maltrato que se le da a ellos. La inmigración le da a sus conciudadanos. Nosotros no debemos aplaudir eso que hacen ellos. Porque miren esos dominicanos que están filmando ese video. Dicen que a ellos les da pena. Porque ellos fueron inmigrantes. Y ellos no hubieran querido que cuando ellos estaban en otro país le pasara eso. O lo trataran de esa forma. ¿Me explico? Las autoridades de este país lo que hacen es que llenan su bolsillo con los haitianos. Llenan sus bolsillos, no hacen ningún trabajo. Ellos lo sueltan por San Cristóbal. Y al que no tiene cuarto, ese se lo llevan. Pero el que tiene su dinero, la familia va con dinero, lo sueltan en San Cristóbal. Y en otro punto más que hay del país, lo sueltan otra vez. ¿Ustedes ven cómo es que entran para acá de a 200 y a 300? Eso es lo que ellos llevan para allá, vuelven y entran otra vez. Un negocio que tienen, no se lleven de eso. En estas elecciones, voten por Roque para allá, Yadira Marte, para que a su voto tenga valor. Para que su voto tenga valor y usted pueda reclamar su derecho. Pero mientras usted siga votando por esto sin defensa, este problema migratorio aquí no se va a resolver, porque este problema es ley y orden. Ley y orden, eso no hay aquí. Aquí la ley que hay. Vamos a lo que vinimos en este video. Miren lo que pasó en la frontera de Juana Méndez, Dajabón y Haití. Miren el desastre que se armó solamente por comida. Miren este video. Et nous gagnons un backup là qui vient pour un magistrat là. Et backup Bidmoa qui prend un magistrat et aller ensemble avec lui. Eh bien, nous ne savons pas pour qui raison. Eh bien, jusqu'à présent là, il est allé ensemble avec le magistrat. C'est backup Bidmoa. Backup Bidmoa là qui prend. Esa gente por todo prenden la frontera, prenden todo. Yo no entiendo cuál es la rabalización que esa gente tiene. Todo es una violencia, todo es un problema. ¿Hasta cuándo vamos a tener que soportar eso? ¿Qué yo he hecho? No te nada. ¿Cómo se te ¿Qué trae? Nada, manito, nada. ¿Lo puedo poner? Ok. La paz y la bendición de Dios sea sobre cada hogar dominicano. Le doy gloria y honra al Señor en esta mañana que me permite decir unas palabras, esperando que estas palabras sean escuchadas y sean puestas por obra en el nombre de Jesús. Pueblo dominicano, el problema principal de esta situación no son los vecinos ni son ustedes. Esta es una guerra espiritual y que hasta que el pueblo dominicano y los vecinos no entiendan que es una guerra espiritual, ahí se van a estar acabando todas las cosas. Los dominicanos y los vecinos son títeres, eso es lo que son títeres desde la cabeza de del presidente dominicano hasta los vecinos que no tienen régimen.
Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Es muy lamentable cómo las vidas se están perdiendo de un lado y del otro lado. ¿Y quiénes son los que están riéndose? Aquellos que tienen la mente limpia y libre para que el diablo haga lo que le dé la gana en su mente y en su corazón. Eso hasta que ustedes no pongan República Dominicana, dominicano, dominicana. Dime, ¿dónde está la iglesia? ¿Dónde están aquellos que se llaman ser cristianos en República Dominicana? ¿Dónde están aquellos que conocen el Dios eterno, que conocen el Dios de gloria, que conocen el dueño de República Dominicana? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Le cogieron miedo al diablo? Dice la palabra que son más los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Por qué no se mueve la iglesia de República Dominicana? Yo tengo muchos años que salí de República Dominicana, pero no me pierdo ni una noticia de mi país. Ni una. Y sé lo que está pasando. Le pido al pueblo dominicano que se vaya de rodilla delante de Dios. Que clame con las rodillas delante de Dios. Porque cuando tú clamas con las rodillas en el piso delante de Dios, la situación de República Dominicana será diferente. Todo es bla, 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 bla. Todo el mundo, he visto muchísimo video de gente soltando basura por su boca. Acostado en su cama, sentado en una buena silla, insultando a las demás personas, insultando el gobierno, insultando a los vecinos. Así no es que se gana una batalla. Así no es. La batalla se gana en silencio, con las rodillas en el piso, clamándole al Dios de gloria, clamándole a Jehová, Dios de los ejércitos, que muchos mensajes ha enviado a República Dominicana. Entonces ahora que lo están viendo, ahora es que piensan hacer esto, no que vengan, que aquí estamos, que lo estamos esperando. Así no es que se pelea una guerra espiritual. Así no es. ¿Dónde están los pastores, famosos pastores, fulano de tal? ¿Dónde están? Han salido corriendo de República Dominicana para el exterior. ¿Dónde está el remanente de Jehová de los ejércitos de República Dominicana? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Piénsenlo bien, se han perdido demasiadas vidas, hay demasiadas situaciones, hay muchas familias, muchos niños, muchas mujeres trabajadoras, mucha violencia. El único que vino a matar, robar, destruir se llama Satanás. Y tanto los dominicanos como los vecinos se están dejando llevar de la lengua única y exclusivamente. Las cosas no se resuelven así. En una guerra espiritual no se pelea así. Se pelea de rodilla, en tu casa, con tu familia. Por familias en los hogares, trancados de familia. Ayuno, oración. Son espíritus que no salen sino con oración y ayuno. Los haitianos sí se burlan de ellos. Sí, sigan haciendo su brujería. Sigan haciendo esto, sigan haciendo su prillé, sigan haciendo su... Ellos están clamándole a su Dios. Pero ¿y los dominicanos? ¿A quién le están clamando? ¿A quién le están clamando? Dejen de estar hablando tanto disparate y métanse en la brecha. Párense en la brecha por República Dominicana y ustedes verán cómo el problema va a llegar al trono de la gracia y Jehová, Dios de los ejércitos, tendrá misericordia de República Dominicana. Que Dios le bendiga y Dios le guarde. Como vieron en el título de este video, Haití está de luto. Lamentablemente, el día de hoy, Haití
perdió a una mujer que daba su vida por ese país. Pero de eso le hablaré en lo adelante, en donde le mostraré imágenes exclusivas de cómo esta perdió la vida. Pero antes de continuar con este video, por favor dele a me gusta, comparte el contenido para que así le llegue a cada dominicano que se encuentra por el mundo. Antes de mostrarle el video por el cual usted le dio clip a este contenido, tengo que mostrarle este video de este pití, en donde él dice que nosotros somos malagradecidos, que tenemos que agradecerle, lo cual yo no entiendo que tenemos que agradecerle a ellos, porque en mi cabeza no cabe ningún hecho histórico del cual nosotros tengamos que agradecerle a ellos. Oye, dominicano, no sea tan malagradecido y acepta. En el 1821, los dominicanos morían por ser haitianos. Pero ahora se cambió la página. Los malos manejos de los políticos tienen aquí de una cara que no es. Entonces ahora son anti-haitianos. ¡Ay, me! Eso es grajoso. ¡Ah, no! Que eso tienen lepras. No, 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 no. No me puedo pegar a esta gente. ¡Ajá! Malagradecidos de simientes. Sus cerebros tienen microbios, no saben agradecer. ¿A quién un día le dio la mano? ¿A quién un día le salvó del imperio de los españoles? Un día quisieron, lloraron, todos queremos ser, pertenecernos al imperio haitiano. Porque cogemos peligros. Y hoy día son anti-haitianos. Yo no sé por qué el dominicano son tan mal agradecidos de esta manera. Y el presidente Boyé sacó sus tropas y vino a salvar. Somos sus salvadores. Yo necesito que me dejen en los comentarios de este video un mensaje para este pití, porque si yo lo doy, créanme que va a traer consecuencias, porque yo no voy a aguantarme esta boca. Pero yo se lo voy a dejar a ustedes, que yo sé que ustedes lo van a poner claro en los comentarios de este video.